Bueno, yo soy Carlos Borda, soy el agrónomo de la bodega Putruele. Acá en San Juan, tratando de un poco de hablar de los valles productivos de la provincia. Actualmente estamos acá en el departamento de Santa Lucía, que es el Valle del Tulum. Bueno, un valle de 600 metros de nivel sobre el, o sea, metros sobre el mar. Un clima que se nos da de tipo cálido, donde el verano predomina en temperaturas altas y tanto en el día como en la noche. Con suelos que van de francos a francos arenosos, a francos limosos, y bueno, todo dotado con agua que viene del río San Juan, ¿cierto? Los valles que siguen en altura son Sonda y Uyum, que están con una base de 800 metros, donde ahí sí el microclima tiene una presencia importante, donde las noches ya son bastante frías y los días bastante cálidos, con suelos que van en una heterogeneidad bastante alta, de los arenosos a los pedregosos, con canto rodado como lo conocen normalmente, y donde la vitivinicultura de uvas de alta gama realmente tiene su presencia. Después pasamos a los valles que están cerca de Pedernal, que el valle está dentro del Tulum, pero es una ladera, que es donde es zona de Cañada Honda, Los Berros, bueno, donde también las noches ya empiezan a ser por la altitud más frías, y suelos también que han sido generados, digamos, digamos, donde hay suelos francos arenosos también, y no tanta presencia de material rodado. Y después pasamos, bueno, a Pedernal, ¿no? Una zona exclusiva de vinos, que se producen uvas para vinos de alta gama, y donde las noches son relativamente muy frías, con mañanas que se extienden con un rocío permanente hasta las 11 de la mañana, y bueno, con suelos que van hacia el calcáreo, y bueno, la zona ya totalmente conocida, ¿cierto? Después tenemos Calingasta, con la zona de Tambería, zona de Barreal, que son los valles, digamos, de altura, ya hablando tanto de Pedernal como de Calingasta, de 1500 metros hacia arriba, donde las noches sí ya son más que frías, digamos, donde uno tiene que abrigarse. Los suelos es como en todos lados, hay una heterogeneidad bastante grande. Generalmente las zonas productivas deben estar cerca del agua, por lo tanto son márgenes de río en esas alturas, y son también de canto rodado, pero también con materiales, digamos, propios de la montaña, con filo, digamos, materiales con filo. Así que, bueno, la idea era por ahí dar un pantallazo a qué es lo que hay acá en San Juan. Hay otros valles más, que es Valle de Hacha, bueno, con menos impacto, pero, o valle por ahí, Valle Fértil. Pero bueno, estos son los valles de San Juan donde uno puede apreciar la calidad de la uva que se produce en esta provincia.